Empezamos a ponerle nombre a personajes que la Biblia ni, lo, ni les da el nombre ni el número. ¿De dónde viene entonces el tema de que eran tres? Bueno, todo esto tiene una explicación, no bíblica, pero la explicación que le han dado es que representan a los tres continentes conocidos de aquel tiempo: Europa, Asia y África. Uno representando a cada uno de los continentes que en aquel momento se conocían. Puesto que Oceanía y América en aquel momento prácticamente no aparecían por ninguna parte. Pero tampoco tenemos base bíblica para decir esto. Porque los tres, o los cuatro, o los ocho, todos vinieron del mismo sitio. No vino uno de África, otro de Europa, otro de Asia, y allí se encontraron. No, 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 no. Venían juntos. Y venían los tres juntos con un propósito. Y vinieron todos dirigidos de la misma manera. No es que uno en África tuvo un sueño, otro en Europa tuvo una visión y se le presentó un ángel y otro... No, 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 no dice eso. Todos venían como un equipo, con un propósito, con una serie de presentes de los cuales hablaremos ahora un poco, y vinieron de Oriente. Ahora, ¿de qué parte de Oriente? Tampoco con exactitud lo sabemos, porque si ustedes se centran en Israel, toda la geografía bíblica parte de Israel, eso siempre tienen que tenerlo presente. Cuando habla del norte, pero del norte de, desde dónde? ¿Desde Madrid? ¿Desde Jerusalén? ¿Desde Roma? Toda la geografía bíblica siempre parte de Jerusalén. Cuando se habla del norte, pues tienes que coger un mapa, meterte en Israel y decir, ¿qué país queda en el norte? ¿Qué país queda en el sur? Cuando habla de, del, del Mar Grande, ¿de cuál habla? ¿Del Caribe? ¿Del Pacífico? ¿Del Caspio? No, el mar grande es el que está más cerca de Israel, que es el mar Mediterráneo, el mar Nostrum, que está lo, al oeste. Cuando habla del oriente, pues tienes que mirar desde Israel, no desde donde tú has nacido, porque si no, no encajan las cosas. Desde, desde, la, desde, la, desde la geografía bíblica, tienes que mirar qué países quedan a, a, al este, al oriente, de donde sale el sol. Bueno, hemos escuchado y hemos leído todo tipo de explicaciones, que si eran de la China... Algunos dicen que venían de Babilonia, otros dicen que venían del Cáucaso, de tantos lugares, ¿verdad? Venían del Este, venían del Oriente. Ahora, en aquellos tiempos no era como hoy en día, que cogemos un avión y en unas cuantas horas nos ponemos en la otra parte del mundo. Por muy lejos que quede Chile, por muy lejos que quede Argentina, te montas en un avión en Madrid, en 12, 13 horas llegas a Buenos Aires sin ningún problema. Y has recorrido miles de kilómetros, has cruzado el charco, ¿verdad? Y has llegado casi casi hasta a, a, al extremo de la Tierra, a la Patagonia, al fin del mundo. Pero en aquellos tiempos no era, no, no era tan habitual, no era tan rápido, no era tan fácil el desplazarse de un país a otro. Lo que hoy en día hacemos en unas horas... En aquellos tiempos se tardaba días, semanas, meses y si me apuras hasta años. Fíjate por ejemplo que cuando hemos sido a Israel, cuando yo les llevo a ustedes a Galilea y les muestro el camino real que aún existe, yo les he dicho estando allí que se tarda una semana desde Galilea hasta Nazaret y un poquito más hasta Jerusalén, una semana dentro de un país. Ahora, ¿cuánto tardaron estos sabios o estos magos o astrólogos? ¿Cuánto tardaron de oriente hasta llegar hasta donde el lugar donde había nacido el Señor? Pues mínimo, mínimo un año. Mínimo. ¿En qué nos basamos para decir que tardaron como mínimo un año? Cuando uno lee la palabra, uno tiene que prestar atención al contexto. A todo lo que nos cuenta la historia, no solamente a unos cuantos versículos, sino a todo el contexto de la historia, situarnos en el momento de la época y tomar nota de una serie de detalles que nos aportan información que aparentemente, aparentemente no son importantes, pero son muy, muy, muy importantes. La imagen que la mayoría de la gente tiene del nacimiento de Cristo es más o menos así: encontramos. Y por ahí vamos a ver ahora en estos días, si no, si no es que lo han puesto ya, lo que llaman los, los belenes, los portales, ¿sí? Y van a ver al niño en una cunita, su madre a un lado, el padre a otra, unos ángeles que están allí, los camellos fuera, los magos que entran dentro y se postran delante del niño, detrás una burra, detrás una vaca, ¿sí o no? Esa es la imagen que la gente tiene, pero eso no es verdad. Rotundamente falso. Ya este papa que dimitió, Ratzinger, cuando estaba como papa, no ahora en el paro, cuando estaba como papa, él dijo que eso era mentira, que eso no es, la, no tiene base ni fundamento bíblico. Allí no estaban todos juntos, el niño, la madre, los animales, los magos, los pastores. Eso es rotundamente falso. Pero es la imagen que la gente tiene. Entonces, la gente cuando va al, al pesebre o al portal, de, al portal que hacen aquí en el ayuntamiento o en otros lugares, pues ve a todos juntos. Sin embargo, si ustedes se fijan, hemos leído en esta noche, en el versículo 11, una palabra clave para poder ir desgranando y explicando esta porción. Dice que al entrar en la casa, en todas las Biblias tiene que poner eso. Sea de la versión que sea, en todas las Biblias tiene que poner: Cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre postrado y lo adoraron. En la casa ya no están en un lugar temporal. Cuando Herodes, hay varios Herodes en la Biblia, no es siempre el mismo. Si no, parece que este hombre no se muere nunca. El Herodes que manda a matar a los niños, no manda a matar a niños de 15 días o niños recién nacidos. Él manda a matar a niños menores de dos años. Lo cual quiere decir de que había pasado ya mucho tiempo desde que había nacido hasta que llegan los magos a la casa. Los que sí vieron al niño envuelto en, en, en decimos en pañales, en trapos, los que sí lo vieron prácticamente recién nacido fueron los pastores. Los pastores que vivían allí en Belén. Allí vivían los pastores. Y allí en Belén hay una cueva que tradicionalmente te llevan a verla y te dicen, mira, aquí es donde los pastores tenían el aprisco, el redil de las ovejas. Y los no vivían en Belén, pero estos señores no vivían en Belén, estos señores vivían muy lejos, vivían en, en, el, or en el oriente. Y estas personas no son eh, advertidos del nacimiento del Mesías a través de ángeles, como fueron los pastores, que dice que estaban cuidando las ovejas, los corderos, porque en Belén era donde se criaban las, las los, los ovejas, los corderos, que después se iban a sacrificar en el templo, porque Belén y Jerusalén está muy cerquita, se puede ir hasta caminando. Y ellos son advertidos por ángeles, pero los, los magos y los sabios, no, los magos de Oriente, los sabios de Oriente, vinieron dirigidos por un astro. Nadie les habló, pero ellos miraron al cielo, durante la noche evidentemente, y vieron que una serie de señales indicaban que había nacido el Mesías. Ahora, ¿esta gente era creyente, eran paganos, eran idólatras, eran judíos? ¿Qué era esta gente? Porque si esta gente observa el horizonte y ve cómo se alinean una serie de estrellas y de astros y de constelaciones, ¿cómo saben ellos que el Mesías de los judíos ha nacido si no son creyentes? podían haber interpretado esta señal de una forma completamente equivocada. Por ejemplo, en aquellos tiempos era muy común, en los tiempos de la Biblia era muy común, que en aquellos sitios de tanta idolatría y de tanta adoración a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas, cuando nacía un niño, los sacerdotes de esas religiones sacaban a los niños durante la noche y miraban al cielo. Y ellos interpretaban el momento en el que había nacido el niño, cómo estaba el horizonte, cómo estaban colocadas las, los, los astros y, y, y las constelaciones, y casi, casi pronosticaban y profetizaban sobre el niño cómo iba a ser. Por ejemplo, hubo un hombre que nació en ese país, en ese lugar de tanta idolatría y de tanta observación a los astros, y fue un señor llamado Taré, que tuvo un hijo llamado Abraham. Y cuando le pusieron el nombre... Seguramente interpretaron equivocadamente de los astros que este sería un hombre enaltecido y le marcaron su destino hasta que él huye de esa tierra y el Señor le dice, levanta la mirada a los cielos, cuenta las estrellas, porque lo que te han profetizado no es así. ¿Cuánta gente queda marcada? Por la visita a un mago, a un astrólogo, a un curandero o a un adivino, y alguien le dijo que su hija, o su hijo, su marido, o su esposa, o tú, o no sé quién iba a pasar esto, esto y esto, y esa palabra falsa quedó ahí impregnada. Pero como tú la has creído, a esa mentira tú la alimentas y le das fuerza, y el diablo se mueve en la mentira, el diablo se mueve en la ignorancia. Entonces te dice no es que tú vas a tener un niño, pero se va a morir a, 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 a corta edad. Y tú crees en esa palabra y la compartes y la y, 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 y no sé y te agarras a ella y le estás dando ideas al diablo. ¿Y cuántas veces queda la gente marcada por falsas profecías, por un pronóstico equivocado, por una carta astral, por una lectura de manos, por lo que dijo una noche un vasito que se movía y apuntaba en no sé qué dirección. Y cuánta gente queda marcada de por vida. Y creen que van a estar enfermos, que van a morir jóvenes, que el marido se va a ir con otra, etcétera, etcétera, porque han creído una mentira. Y si la verdad te hace libre, la mentira te esclaviza y te, y te amarga y te oprime la vida. Pero estos hombres, cuando miraron, y, y, ellos creían que aquel Leo y aquellas estrellas, ellos creían que aquello tenía un propósito y una razón. Y ellos no dijeron: ¿Será que van a ser un rey en nuestra tierra? ¿Será que va a haber una catástrofe, un tsunami, un terremoto? No, no, ellos no se equivocaron, ellos interpretaron correctamente aquello. Y se ponen en marcha. Y como mínimo, te dije antes que tardaron un año. Y ellos no van yendo por todos los países preguntando, oye, ¿será aquí? ¿Será allí? Como aquellos que aquella noche cuando oyeron la palabra profética del Señor que dice, uno de vosotros me va a entregar, todos dijeron, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo, ¿Seré yo? todos menos uno, que dijo quién es. Los magos, los, los sabios de Oriente, no comenzaron a ir por Europa, por África, diciendo será por aquí, será por allá. No, esa estrella, su estrella, no una cualquiera, su estrella, esa señal profética marcada en el cielo, indicaba en una dirección. Ellos seguían y llegaron, nada más y nada menos, que al sitio correcto, al país correcto y al pueblo correcto, Belén de Judea. Y cuando llegan allí, a Herodes, que era el rey que los romanos habían puesto como un títere. Le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Le están haciendo esta pregunta a un rey. No le están haciendo esta pregunta a un esclavo. No le están haciendo esta pregunta a uno que encuentran por la calle, sino que van al palacio, al Herodión, que aún se puede visitar en, en Belén, ¿verdad? Y le están preguntando al rey, que supuestamente es el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y ellos reconocen que ese con el que están hablando no es. Claro, por eso dice que se produjo una consternación. La gente comenzó a decir, hoy han venido gente de, de lejísimos, cargados con unos presentes y unos regalos, una fortuna en oro, en incienso y en mirra. Y dice que vienen a adorar al rey de los judíos y... y, y, y y dicen que su estrella han visto en el Oriente y estas noticias corrieron hasta Jerusalén y se produjo una, un tumulto tremendo porque la gente decía pero quién ¿de a quién se refieren es decir había nacido el Mesías profetizado durante siglos y siglos y nadie se había enterado fue como un nacimiento secreto nació el Mesías del cual habló Isaías Jeremías Ezequiel y tantos y tantos profetas y nadie se había dado cuenta. ¿No te has parado alguna vez a preguntar que Dios puede hacer muchas cosas hoy en día entre nosotros y no nos hemos dado cuenta de que es el Señor? Y atribuimos a la casualidad o a la coincidencia o a la suerte. Sin embargo, el que tiene todo el control y el dominio siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo supieron interpretar estos hombres estas señales correctamente? Bueno, hay varias opiniones. Una de las opiniones más generalizadas y más aceptadas es que en Oriente, desde el principio de los tiempos, siempre hubo una tendencia del hombre que vivía en aquella zona a estar todo el día observando las constelaciones y las estrellas y los astros, tratando de pronosticar, tratando de averiguar el futuro. Ahí nació toda la astrología, ahí nació toda la brujería, ahí en la cuna de todo eso es Babilonia, Babel, Babel es Babilonia, es el mismo sitio. Babel significa confusión, lo que hoy en día sería Irak. Y fue en aquella en aquella zona, en aquella parte del mundo donde ya en los tiempos del libro del de Génesis dice que los hombres quisieron construir una torre. La palabra es Sigurat, un observatorio para que desde lo alto pudieran observar y pudieran decir, eh, va a pasar esto, va a pasar aquello, y, y las, los astros dicen esto, y los astros dicen aquello. Es verdad que hay astros, y es verdad que hay constelaciones, y es verdad que hay constelaciones que se llaman Piscis, y Capricornio, y Tauro, y Leo, es verdad, todo eso es verdad. Hay dibujos que se pueden hacer para interpretar todo eso, pero lamentablemente el hombre lo ha tergiversado, y el hombre lo ha utilizado para, para atar, para engañar, para manipular, y para... Tergiversar las, las verdades. Pero en aquellos momentos, estos hombres criados en aquel lugar sabían que algún día nacería un Mesías. Ahora, de todos los profetas de la antigüedad, ¿quién es el que verdaderamente sabía cuándo iba a nacer el Señor? Porque esta profecía que hemos leído esta noche, la vuelvo a leer en Mateo 1, 6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas palabras están fechadas entre el 738 y el 698 antes de Cristo. Son palabras del profeta Miqueas. Ustedes pueden leerlo en, en, en el libro que tenemos en la Biblia que lleva su nombre, Miqueas. Pero hubo un profeta que sabía el día exacto. En el que el Señor Jesucristo vendría en su primera venida a este mundo, y era el profeta Daniel. El profeta Daniel tuvo una revelación tremenda, muy amplia, y él sabía perfectamente que si se comenzaba a contar, nosotros contamos hacia adelante, ellos contaban hacia detrás, ¿verdad? Si se comenzaba a contar desde que se les permitiera retornar a Jerusalén restaurar Jerusalén, restaurar las murallas, él sabía perfectamente cuándo nacería el Mesías. El Señor le dice, sabe pues y entiende que desde, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas. Eso lo dice Daniel capítulo 9. Desde hasta. ¿Cuándo empezamos a contar? Desde que salgan y comiencen a restaurar la ciudad y comiencen a levantar el templo. Desde que salgan hasta que venga, pasarán 70 semanas. Pero claro, como expliqué en su momento, 70 semanas son 490 días. Y no hay 490 días. Desde que Neemías, Esdras y Zerobabel reconstruyen la ciudad de Jerusalén hasta Cristo, no hay 490 días. Hay muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues también expliqué en su momento, y quiero solamente recordarles, que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia y según el pueblo de Israel varía mucho de cómo contamos nosotros el tiempo. Partimos de la base de que nuestro calendario no es el calendario bíblico. Nuestro calendario es un calendario mandado a ser por un papa llamado Gregorio. Un tiempo que gira, un año que gira en torno al tiempo que tarda el sol en dar todo el círculo, ¿verdad? O la Tierra, perdón, el, 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 el tiempo que tarda la Tierra en recorrer las cuatro estaciones, que es alrededor de 365 días. Mientras que el calendario bíblico es un calendario basado en la luna y tiene 360 días. Silencio, por favor. Quiero que presten atención todos. No me estén hablando nadie si el calendario bíblico tiene 360 días y nuestro calendario tiene 365 aquí hay un problema nuestro calendario va aumentando más rápido de lo que va aumentando el tiempo bíblico tenemos más días para hacer un año que el calendario bíblico el calendario bíblico es más corto primer problema segundo problema que tenemos nosotros contabilizamos el día a partir de las doce y un minuto de la noche en la Biblia no se cuenta, estamos hoy a jueves, ¿verdad? ¿Hasta qué, hasta qué momento será jueves? Hasta las doce y un minuto, hasta las doce de la noche es jueves, y a las doce y un minuto, automáticamente ya es viernes. En la Biblia el día empieza con la caída del sol cuando se pone el sol y una mujer no tiene luz para enhebrar una aguja y ya se pueden ver tres, tres estrellas en el horizonte. Y ya no hay luz suficiente para enhebrar una aguja, ahí empieza. Si en este momento en Israel, a las cuatro, cuatro y cuarto, cuatro y media como mucho de la tarde, ya es de noche, quiere decir que en Israel a las cuatro y media de la noche ya es viernes, mientras que aquí todavía estamos en el día jueves. ¿Se dan cuenta la cantidad de desajustes que se producen? Cuando el hombre se sale de la palabra, cuando el hombre sale de la escritura, es un lío. Por eso después no encaja nada. Por eso muchas personas han intentado poner fechas y tal, y es un desastre, porque no se ciñen a la escritura. Todas las profecías, todas, absolutamente todas, las de la primera y las de la segunda venida de Cristo, todas están basadas en el calendario bíblico, no en el calendario gregoriano o cristiano, que es el que tenemos nosotros hoy en día. Según, la, según el calendario bíblico... Estamos en el año 5777. Según nuestro calendario, estamos en el año 2016 después de Cristo. Pero, ¿y antes de Cristo no hubo historia? ¿Antes de Cristo no hubo nada? ¿Cómo que 2016? Entonces hay un desfase tremendo, tremendo, de 5777 a 2016 después de Cristo. Y no contamos lo de antes. Tenemos otra forma de contabilizar, ¿verdad? Porque hay un antes y un después. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que el profeta Daniel, cuando recibía las revelaciones acerca de la venida del Mesías, el Señor le estaba hablando con términos bíblicos, no con términos modernos. Y cuando el Señor le dice, 70 semanas, Daniel, eh, sabe, pues, y entiende, escucha esto, desde que salgáis hasta que venga el Mesías, príncipe. Pasarán 70 semanas, pero resulta de que lo, en el pueblo de Israel y según la Biblia, y esto está demostrado en el libro de Levítico, las formas de contar los días y las semanas también son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos semanas a un grupo de siete días. Y siete días para nosotros es una semana, claro, y para todo el mundo. Pero además, además, en la Biblia se llama semana. A un periodo de siete años. Es decir, si le preguntas a un niño cuánto tiempo tiene, te puede responder de dos maneras: a la manera nuestra y te dice, Yo tengo siete años. O te puede decir, Yo tengo una semana. Y tú dices, ¿Cómo va a tener esta ni una semana? Qué grandes son los niños en Israel, ¿no? Pero tienes que multiplicar, ¿verdad? De tal manera que cuando el Señor le dice al profeta Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Lo que le está dando es un paquete profético de 490 años. 70 por 7, 490. Y esos 490 años, hay diferentes bloques, diferentes características, diferentes sucesos, diferentes acontecimientos. Que cuando tú, tú lo sabes interpretar, pues tú dices: efectivamente, efectivamente, 490. 83 años, 483 años, multiplícalo por, por años de 360 y te va a dar el número exacto de días que hay desde que salieron de Babilonia y restauraron Jerusalén hasta que entró el Mesías, pasaron 483 años. Pero dice, pero son 70 años, 70 semanas. Y la última semana, los últimos 7 años, son los famosos 7 años de la Gran Tribulación. Y todo encaja. La Biblia es matemática pura. Es la única ciencia exacta, las matemáticas. En todas partes del mundo, dos y dos son cuatro. En todas partes del mundo. Por encima del ecuador y por debajo del ecuador, dos y dos son cuatro. En todas partes del mundo. Es una ciencia exacta, ¿verdad? No se puede cuestionar. No es que aquí dos y dos son cuatro, allí son tres y medio, allí son ocho. No, en todas partes es igual. Y el Señor usa la matemática de Él, el tiempo de Él, el calendario de Él para... Preparar a los pueblos, para preparar a las naciones, para preparar a su, a su pueblo, para que aquel día no nos sorprendan las cosas como ladrón en la noche. Entonces, estos hombres seguramente tenían la información que tenía el profeta Daniel. Y junto con la información del profeta Daniel y la observación meticulosa de los astros y de las estrellas, automáticamente dijeron: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido del nacimiento del Mesías. Y ellos se ponen en marcha. Y cuando llegan, cuando llegan, pues ya el niño no es un niño recién nacido, ya el niño no está en un pesebre, el niño está en una casa, el niño está en una casa. Es interesante notar que en el pesebre estaba José y María, pero en la casa está solamente María, ya no está José. Y estos detalles es importante darse cuenta, porque son los detalles que nos van a ayudar a tener toda la información, todas las piezas del puzzle, y vamos a poder decir, amigo. Los que vieron al niño recién nacido fueron los pastores. Y los magos o los sabios de Oriente, cuando vinieron, no vieron a un niño recién nacido. Vieron a un niño de un año, año y medio, máximo dos años. Es muy diferente. Ahora, es interesante, es interesante que Herodes, es decir, no se toman decisiones políticas, no se hacen edictos reales hasta que le llega la información de los sabios o de los magos. A Herodes, mientras tanto Herodes estaba tranquilo, pero en el momento en el que estos hombres le dicen: Es que el motivo de nuestra visita a Belén, ellos no son de aquí, el motivo de que estemos aquí tan lejos de nuestra tierra, es que venimos a adorar a un rey que nos ha dicho, nos ha guiado el Señor, y sabemos que tenemos que venir a adorarle. Jamás un rey, jamás una persona se le ocurriría visitar a un rey con las manos vacías, porque era un insulto. Era una provocación, era el no reconocerme. ¿Cómo te atreves a venir a visitarme a mí con las manos vacías? No me estás reconociendo como rey. Si tú me reconoces y te sometes y me respetas, tienes que traerme siempre un presente. Y por eso ellos vienen cargados con muchos kilos, hermano. No, a veces vemos en las obras de teatro, en las películas vemos una cajita, una cajita ahí ridícula. Date cuenta, hermanos, que José era un hombre que tuvo que cerrar su negocio y se tuvo que ir al extranjero a vivir durante un tiempo. Y este hombre, cuando llega a Egipto con un niño pequeño, con su mujer, él no tiene trabajo, él es un extranjero. Los judíos no eran muy bien vistos en Egipto, porque siglos atrás los, los judíos, a través de otro, de otro judío llamado Moisés, habían destrozado el país de Egipto. Por lo tanto, no iba a ser nada fácil para un extranjero abrirse camino en Egipto. Pero tú no te preocupes, el Señor siempre va adelante. Cuando tú haces tu parte, no te quepa la menor duda de que el Señor siempre va a ser la suya. Eso lo he enseñado yo hasta la saciedad. Algunos hacen caso y otros no hacen caso. Pero los que hacen caso y hacen su parte y se mueven en fe, el Señor siempre les sorprende. Ahora los que están esperando que se llene la piscina para tirarse, ni con la piscina llena, se tiran. Porque no se van a tirar. El creyente tiene que andar por fe y no por vista. Ellos se dirigen hacia Belén, el lugar donde estaba escrito que tenía que nacer el Mesías. Porque hermanos, había tantos datos, tanta información, tantas profecías sobre el nacimiento y sobre la vida del Mesías, que era imposible, era imposible cumplirla todas. No las voy a mencionar todas, evidentemente, pero se tenían que dar más de 150 profecías en aquel que decía que era el Mesías para poder reconocerlo, valga la redundancia, como el Mesías. Si una persona decía, yo soy el Mesías, y se le preguntaba, ¿de dónde, de dónde tú eres? ¿Dónde has nacido? Y te decía, yo nací en Capernaún, tú no puedes ser el Mesías. Aunque hagas milagros, aunque prediques muy bonito, tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque tú no has nacido en Belén de Judea. Por lo tanto, si alguien se levantaba y decía, yo soy el Mesías, y predicaba y hacía milagros, que bien, ¿será este el Mesías? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Santiago, Jacobo. Tú no puedes ser el Mesías. ¿Por qué? Porque el Señor dice cómo se iba a llamar el Mesías. Si alguien se levantaba y decía, yo soy el Mesías, he sanado enfermos, mudos, ciegos, paralíticos, he resucitado muertos, he limpiado leprosos y la gente se quedaba con la boca abierta. Si a alguien se le, ocurra, se le ocurría de preguntarle, ¿de qué tribu eres? ¿Cuál es el origen de tu familia? Y te decía, yo soy de la tribu de Neftalí le podía decir, tú eres un falso Mesías. ¿Por qué? Porque la Biblia profetizaba que tenía que ser de la tribu de Judá, no de otra tribu, sino de la tribu de Judá. Por lo tanto, hermanos, era prácticamente imposible que en una persona coincidieran todos los detalles de Belén de Judea, eh, de una joven que nació como nació, de, 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 de la tribu de Judá, etcétera, etcétera, etcétera. Más aparte, más aparte. Todas las profecías que tenían que llevarse a cabo durante su ministerio público, aparte cómo lo iban a, a, a crucificar, porque el Mesías tenía que morir crucificado, no podía morir de viejo, no podía morir de, de un tiro, de una flecha, de un arco, de una jabalina, no podía morir de un infarto, tenía que morir crucificado entre dos malhechores, no entre diez, no entre dos. Y no le podían partir ni un solo hueso, eso es imposible a un crucificado que no le partan de un hueso. Se los partieron al de la izquierda, se los partieron al de, al de la derecha, pero a Jesús no, a Jesús no. No le podían partir ningún hueso. Y e iba a morir como un inicuo, como un pecador, como un vil pecador, pero iba a ser enterrado como un rico. Tantos y tantos detalles que era prácticamente imposible. Pero suponte, suponte, imagínate, que de los 150 detalles proféticos que tenían que cumplirse en él, una persona cumplirá 149. Pero queda el examen final, el más difícil de todos, la resurrección. ¿Te han horadado las manos y los pies? ¿Te han crucificado entre ladrones? ¿Te han enterrado en un buen sepulcro? Han sorteado tus vestiduras, te ha negado uno de tus discípulos, etcétera, 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 pero al tercer día no has resucitado. Por lo tanto, aunque cumpliera con 149 profecías, si no cumplía con el examen final, con la PAU, no apruebas el examen, amigo. Por lo tanto, hermanos, cuando estos hombres se ponen en marcha, no es por emociones, no es por un sentimiento pasajero, sino es porque están coincidiendo tantas cosas que ellos van. En fe y en obediencia, guiados milagrosamente a través del desierto, probablemente un viaje de más de un año hasta llegar a Belén de Judea. Cuando ellos llegan y le dicen a Herodes que vienen a adorar al Señor, resulta de que le presentan tres tipos de regalos. Vamos a leerlos nuevamente, por favor. Estamos en Mateo, capítulo 2, versículo 11. ¿Lo ponemos? Mateo 2, 11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Algunos comentarios dicen que Daniel cuando recibió la revelación, que la tenemos en la Biblia, por si te interesa conocerla, del nacimiento del Mesías, también de su reinado, pero estamos hablando de su primera venida. Daniel vivía en, en el palacio con el rey Nabucodonosor, os acordáis, ¿verdad? Después con Belsazar y después con otros también. Dicen los comentarios que Daniel no tuvo descendencia, seguramente lo hicieron eunuco, que era lo más probable, y no tuvo descendencia. Pero dice que era uno de los hombres más ricos de todo el país, después del rey, el que más autoridad el que más prestigio y reconocimiento tenía era Daniel. Así de claro, igual que José en Egipto, que después de Faraón el que mandaba era José. Casi, casi podríamos decir que mandaba más José que, que Faraón. Toda esa fortuna, toda esa riqueza no se la quedaron sus hijos, porque repito, no tuvo. Y algunos dicen que puede ser, que estos sabios, guiados como ya hemos dicho, milagrosamente, llegaron hasta Belén y esta fortuna, porque no era una cajita así, era una fortuna en oro, en incienso y en mirra, que a lo mejor tú dices, bueno, yo de las tres cosas me quedo con el oro. Y el incienso y la mirra, bueno, vamos a ver. Todo lo que la Biblia relata, todo lo que ocurre en la palabra de Dios, todo tiene una razón de ser, ¿sí o no? No hay nada casual. ¿Por qué la Biblia dice que eran 153 peces los que pescaron? ¿no? ¿Por qué dice la Biblia que comieron cinco mil hombres? ¿Por qué dice la Biblia que le regalaron oro, incienso y mirra? ¿Qué más da? ¿Le hicieron presente, le hicieron regalos? ¿Y qué más da? No, no, no. Lo dice. ¿Te le trajeron qué le trajeron? ¿Ropas? No. ¿Joyas? No. ¿Comida? Tampoco. ¿Oro? Incienso. Y mirra. Tal vez para nosotros esos regalos no sean tan significativos, pero vamos a explicarlos. En estos tres regalos. Nosotros podemos ver, en cierto sentido, el reconocimiento de ese triple ministerio que el Señor Jesucristo llevaría a cabo durante su vida. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento o eras profeta o eras rey. Las dos cosas al mismo tiempo no se podía hacer. Muy rara vez, por ejemplo, Daniel, o perdón, David, a veces profetizaba, pero David no pasó a la historia por ser un profeta, aunque a veces profetizaba. Pero uno conoce a David como el rey de Israel, no como un profeta. Sin embargo, a Isaías lo conocemos como un profeta. Sin embargo, en la figura de Cristo, en la figura del Mesías, se iban a dar tres características únicas de él. Rey, profeta y sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. El oro representa en cierto sentido la realeza del Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie dijo amén, pero lo es. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Nació como Rey, lo crucificaron diciendo que era un Rey, y volverá a este mundo como un Rey. Cuando nació dijeron, hemos venido a adorar al Rey de los judíos. Era un niño, un año y medio, dos años, pero era un Rey. Todavía... No se manifestaban sus poderes, sus milagros, sus... Pero era un rey. Cuando murió en una cruz, él no lo dijo, pero Pilato dijo, quiero que le pongan encima de la cruz un título, una placa donde pongan tres idiomas para que todo el mundo lo entienda, en latín, en hebreo y en griego. Quiero que pongan, este es el rey de los judíos. Es increíble. Cuando Pilato le dice, pero tú eres un rey, sí o no, y dice, yo para esto he venido a este mundo. Pasa que todo tiene su momento y tiene, todo tiene su lugar. Cuando oramos en el Padre nuestro, lo leemos o lo mencionamos, hay una parte que recordamos que Él es rey. Cuando decimos, venga tu reino, tu reino. Y no hay reino sin rey. Y no hay rey sin reino. Por lo tanto, Él es un rey. Y en ese presente del oro, moneda internacional, dicho sea de paso, porque con oro puedes ir a cualquier parte del mundo se reconoce que Él era un rey. De hecho, ellos dicen, venimos a adorar a un rey, pequeño, pero al fin y al cabo rey. Luego resulta de que el Señor Jesucristo era profeta, era la voz del Padre, era el que anunciaba las buenas nuevas de salvación a los quebrantados de corazón, a los ciegos, a los prisioneros, a los pobres. Él proclamaba el mensaje, era un profeta. Y ahí lo vemos, hermanos, como la mirra. La mirra era lo que se utilizaba, ¿verdad? En los ungüentos para ungir a las personas. Y con ese elemento de la mirra vemos que se le reconoce su ministerio profético. ¿Cuántas veces profetizó el Señor? Eh? ¿Recuerdan alguna profecía que dijo el Señor? Yo recuerdo muchas. Por ejemplo, una muy sencilla, pero que se cumplió literalmente. En una mesa se queda mirando a todos y les dice, ¿sabéis una cosa? Esta noche uno de ustedes me va a traicionar cómo nosotros eso no puede ser nosotros somos, somos tus discípulos lo hemos dejado todo para estar contigo pero él profetizó eso es una palabra profética no se había cumplido uno de vosotros me va a traicionar uno de vosotros me va a negar y se cumplió literalmente aunque aunque el que lo iba a hacer dijo no 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 aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Y resulta que el que más habla es el que es. Ay, amigo. Yo recuerdo una profecía que dijo el Señor. Muy larga, por cierto. La tenemos enterita en Mateo 24. En los últimos tiempos se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y la maldad se multiplicará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Estamos viendo cómo la maldad se ha disparado. De una forma increíble, hermanos. Increíble. Raro es el día, raro es el día que usted no ponga la televisión a la hora de las noticias y no oiga tragedias y tragedias y tragedias y más tragedias. Si no es en Alemania, es en Francia. Si no en Siria, si no en Jordania, si no en Grecia, siempre por todos los lados. Hablábamos de Sodoma y Gomorra, pero ¿cuántas ciudades hoy en día han ganado en maldad? A Sodoma y Gomorra. Antes había una Sodoma. Antes había una Gomorra. Ahora hay miles de Sodomas y de Gomorras. Miles. La maldad se va a multiplicar. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, terremotos, pestes. Mi hermano, ¿cuántas palabras dio el Señor? Una palabra profética que dijo, vete, tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Es una palabra profética. Estaba allí, pero cuando llega, estaba sanado. Y dice, ¿a qué hora fue sanado? Y dice, a tal hora. Y dice, a esa hora fue cuando Él me dijo que iba a ser sanado profeta fidedigno siempre anunciando la verdad la palabra de dios claramente y como sacerdote ahí tenemos representado el incienso el incienso que subía continuamente a la presencia de dios recuerda el ministerio sacerdotal pero algunos de ustedes dirán pero cristo no podía ser sacerdote porque los sacerdotes eran de la tribu de Jude de la tribu de leví y jesús como tú acabas de decir no era de la tribu de leví era de la tribu de Judá. Los de Judá no podían ser sacerdotes. Es verdad, tienes razón. Pero Jesús no es sacerdote según la tribu de Leví, sino Jesús es sacerdote según Melquisedec, rey de Salén. Porque los levitas desaparecieron, pero el sacerdocio de Cristo es constante, permanente y eterno por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, todo encaja de una forma perfecta. Oro, incienso y mirra. Ahora puedes salir corriendo a Egipto como extranjero, no tienes trabajo, nadie te va a abrir las puertas, pero tú no te preocupes. El, el hombre te cerrará las puertas, pero Dios que va delante de ti te abrirá todas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la confianza. Y José no cuestionó, José no dijo, bueno, pero esto es una locura, esto es un disparate, y yo cómo voy a cerrar mi negocio y mis herramientas, y yo me dedico a esto, y ahora voy a Egipto, y ¿qué hago yo allí? No hablo el idioma, no me conoce nadie, no tengo clientes, no importa. Cuando el Señor te dirija a hacer algo, no tengas miedo. Dice la Biblia que el que pone su mano en el arado y mira atrás, el surco le sale torcido y no sirve. Pero nosotros no andamos por emociones, por sentimientos. Y lo dije una vez: lo que está claro en la palabra no busque confirmación. Hay gente, no, es que yo quiero ver lo que Dios me dice, que ya te lo dijo. Tú no tienes que orar para ver si es la voluntad de Dios invitar al domingo al culto al vecino. ¿Qué quieres? Molestar a Gabriel con todo lo ocupado que está para que venga a ti a decirte sí, sí, vete al vecino a hablarle de mí, cuando la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Lo escrito no necesita confirmación. Los que siempre buscan y buscan y buscan y buscan y buscan confirmación son los que dudan, los que no se terminan de fiar, los cobardes como Gedeón, que ponía una prueba y, y vamos a poner otra, y ponía, y vamos a poner otra. ¿Cuántas pruebas queremos? Por lo tanto, hermanos, la visita de esta gente fue algo realmente increíble, algo tremendo. Pero, al mismo tiempo, tengo que decir que Herodes le dio un encargo. Herodes le dijo, bueno, pues díganme dónde está exactamente para que yo después vaya y también le adore juntamente con ustedes. Estaba mintiendo, estaba diciendo mentiras, nunca fue a adorarlo, al contrario, al contrario. Vamos a leerlo. Estamos en Mateo capítulo 2. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño, a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Te das cuenta? Para matarlo. Le dijo a los, a los, a los sabios, no, yo quiero adorarle, pero es mentira, lo quiere matar, es falso. Y él despertando tomó de noche, de noche, de noche. Pero si el Señor me ha hablado, cuanto antes ponga la palabra en práctica, mejor. ¿Para qué esperar a mañana? De noche, me levanté. Se levantó de noche y dice: tomó al niño a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, cuando vio, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años. Si el niño estaba recién nacido, no tiene ningún sentido promulgar un edicto real. Para matar a un niño de un año, año y medio, dos años, no tiene sentido. Pero es que ya te vuelvo a repetir, el niño ya hacía mucho tiempo que había nacido. Pasa que los magos habían tardado mucho tiempo en llegar. Entonces dice que mató, mandó a matar a los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Es curioso que cuando le interesaba tener una información se movía, pero cuando no quería cumplirla se hacía loco, ¿no? Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Otra palabra más cumplida. ¿Qué decía la palabra? Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de la muerte de Herodes, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuran la muerte del niño. ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba a saber José en Egipto sin WhatsApp, sin Facebook, sin ordenador, sin nada, que ya puedo volver a, a, a casa? ¿Cómo lo puedo saber? Toda la información que necesitamos saberla la sabe el Señor. Y cuando el Señor te diga vuelve otra vez, fíjate, porque el Señor sabe perfectamente que el de la muerte de Herodes ha llegado. Era un hombre que se dejaba, yo veo, se habla mucho de María, ¿eh? pero la verdad es que este hombre era un hombre increíble, ¿eh? un hombre extraordinario, un hombre obediente, un hombre sumiso, un hombre que no cuestiona, no es un hombre lleno de dudas, sino es un hombre que se deja guiar de una forma tremenda. Ellos, habiendo oído que Rey, eh, perdón, estamos en el versículo eh, 21, ¿verdad? Entonces él se levantó, tomó al niño a su madre y vino a la tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, arriba, bien arriba al norte. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Es que todo se cumple, es que no hay ni un detalle que tú digas, "Oye, es que todo, todo, absolutamente todo, el que se vaya a Quito, el que vuelva, el que justamente se vaya a vivir a Nazaret, el que los... Ma es que todo, todo, absolutamente todo. Por eso Mateo es tan detallista con estos datos. Porque él está intentando convencer a los judíos que van a ser los que van a leer su evangelio. Él está intentando abrirles los ojos y evangelizarlos a través de este evangelio y mostrarles que no era nada casual sino que todo estaba cumpliéndose literalmente al pie de la letra. Y todo era porque para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo que profetizó el Señor, para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Esa es la base del evangelio de Mateo, el cumplimiento de las palabras proféticas dichas siglos antes de que naciera el Mesías. Ahora, si saltamos un momentito y quiero leerlo rápidamente en Lucas, capítulo 2 Hemos leído Mateo 2. En Lucas capítulo 2 dice en el versículo 8 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, hoy, no ayer, no hace una, una semana. Hoy os ha nacido en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Si David también era de, de, de Belén, era de allí. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Esto será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ustedes sí lo van a ver recién nacido. Los magos no lo vieron recién nacido. ¿Vale? Repentinamente se apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los pastores se fueron de ellos al cielo, perdón, los pastores, los ángeles, no se fueron los pastores al cielo y se quedaron los ángeles, fue al revés. Se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Cuando llegaron los magos, José no estaba, por lo menos no lo menciona, pero aquí sí. Estaba José, María y el niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Tú sabes el frío que hace en Israel en, 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 en invierno? ¿Sabes ¿No el frío que hace allí? Aquí me hace gracia cuando la gente dice, uy, qué frío que hace. Tú no sabes lo que es frío. Allí hace frío, pero de verdad, y nieva. Jesús no nació el 24 de diciembre, hermano. Es una gran mentira. A partir del 400 y pico después de Cristo, alguien dijo que había nacido el 25 o 24 de diciembre porque era el día más pagano del año, el peor oh. día de todos. Y entonces dijeron: Bueno, pues el día peor, el más pagano, el más terrible, vamos a cristianizarlo y vamos a decirle al mundo que el Mesías nació en este día para que en vez de adorar al sol y en vez de adorar las barbaridades que adoran. Adoren al Rey, al Señor Jesús. Y desde, desde ese momento, pues la que se instituyó, pues esa fecha. Pero Jesús no nació en diciembre. Jesús nació y se puede demostrar bíblicamente y en la página web Luis ha hecho un trabajo extraordinario de las tablas de los tiempos en los que ministraban los sacerdotes en el templo en Jerusalén, etcétera, etcétera. Jesús nació entre septiembre y el mes de octubre, entre septiembre y octubre. ¿Os dais cuenta también el detalle de Lucas que no habla de animales dentro del pesebre? Judío jamás en la vida dormiría junto a animales. Jamás en la vida. Usted no puede leer la Biblia, y menos el Nuevo Testamento, con una visión occidental o, o, o puramente cristiana, porque usted no tiene ningún problema en ver una vaca, una oveja, una cabra y, y una mujer y un, y un. No, perdone. Judío es tremendamente escrupuloso para eso. Los animales jamás conviven con los hombres ni los hombres conviven con los animales. Ese es el cuento. Yo siempre he dicho que el portal de Belén es idolatría en miniatura. ¿O no? ¿Qué diferencia hay entre tener a un Cristo así de grande y tener a uno así de chiquitito? Bueno, perdón, cuando yo era pequeño, mi madre tenía en, en lo que se llamaba el portal de Belén un cacho de Cristo así, ¿eh? De pequeño nada, era así, ¿eh? Desnudito, con el pañalito y con los deditos así. Y con una corona así y con una cunita como de paja. ¿Qué diferencia hay entre adorar a un Cristo así, o uno así, o uno así, o uno así? Ninguna. El tamaño no hace mayor o menor el pecado. No te harás imagen, dice la Biblia. No te harás imagen. No te harás imagen. ¿Dónde dice eso? Éxodo 20. No te harás imagen de lo que está arriba, ni abajo, ni aún debajo de la tierra. Ni te postrarás, ni la honrarás. En la casa de un creyente no puede haber ningún tipo de imágenes, ni de santitos, ni de vírgenes, ni de Cristo, ni de nada habido por haber. Es que es el señor, qué es señor. Es que es María, es que es José, no, eso es falso. Pues un pesebre, un portal, es idolatría en miniatura, idolatría en miniatura. Y la Biblia prohíbe a un creyente adorar y hacer, no solamente. ¿Es que yo no lo adoro, pero lo ha hecho? Dice él, no te harás. Porque no solamente dice no adorarás, sino dice no te harás. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo no la adoro, pero la he hecho, por lo tanto es lo mismo. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Entonces, queridos hermanos, no nació en diciembre, porque dice que estaban cuidando las vigilias de la noche. Los pastores en diciembre no están al aire libre, pasando frío, con nieve y con temperaturas bajo cero, sino que están guardados. Era la fiesta entre septiembre y octubre, era una fiesta, por eso todo estaba lleno. No había lugar, claro, ¿por qué no había lugar? Tanta gente allá en aquellos días, en aquel lugar, en aquellos días sí, ¿por qué? Porque era la famosa fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot, y se tradujo la palabra Sucá por la palabra pesebre, y así todo quedó bonito. Era una cabaña improvisada donde él pudo estar con su, con su mujer dando a luz, pero nada de vaquitas, ni cabras, ni ovejas, ni animales dentro, en absoluto, para nada, para nada. Por lo tanto, hermanos... Lo que tenemos que hacer es leer más la palabra, prestar atención a lo que dice la Biblia, menos películas y, y, y menos clichés que tenemos en la cabeza que nos han metido de que somos pequeñitos y sobre todo era hasta la saciedad, me lo vais a escuchar. ¿Habéis escuchado en estos días la palabra Jesús, la palabra Cristo? Yo no la he escuchado por ningún lado. Yo no la he escuchado. Papá Noel, Bengalas, Piñata, Langostino. Ma, eh, sidra, árboles, cintitas, todo lo que usted quiera, regalos, todo lo que, pero a Jesús, todo esto, la fiesta es en torno a quién, quién es el protagonista de la historia, quién es este señor gordo, vestido de rojo, que nos lo quieren meter hasta en la sopa. ¿Quién es este tipo? ¿Quién es este señor? ¿De dónde viene este señor? De San Nicolás, dice San Nicolás, dicen los venezolanos, el San Nicolás, Papá Noel, Santa Clau, Santa Clau. Yo al único santo que conozco es al Señor Jesucristo, Señor de señores y Rey de Reyes.